aún no cumpla la Dirección de Medio Ambiente Municipal con enviar la denuncia a las instancias federales del relleno ilegal en la parte de la sabana que se encontraban realizando en un predio particular. La denuncia aún permanece en el ayuntamiento. Ahorita lo que ya hicimos es recabar prácticamente la información y estamos, si acaso mañana como día, mañana como día último para interponer la denuncia hacia la parte del relleno que se realizó del humedal. La directora de Medio Ambiente Municipal dijo desconocer el nombre del propietario que ocasionó este relleno, pues la denuncia será en contra de los que resulten responsables por el daño ambiental a la sabana. Desconocemos prácticamente quién es el propietario del dueño, pero sí se llevó a cabo la parte de ir y levantar el reporte correspondiente para que se le pueda hacer un llamado y decirle de que esta actividad no la podía realizar. Dijo que por ser una reserva de afluencia natural no puede rellenarse esta área, por lo que deben continuar las investigaciones y los estudios para que la Profepa proceda y que no solo se quede en multas. Para Notivisión, Paulina Gutiérrez.